Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari. Hoy he estado en la frutería, que este es el ticket. El total han sido 23,62. Y luego he ido a Mercadona y el total han sido 109,27. En la frutería he pedido una calabaza, que últimamente para cenar estoy haciendo prácticamente todas las noches algo de cremita, un puré. Y digo, mira, para hacer la de calabaza con curry, que sale muy buena. El kilo está a 1,50, me ha costado 2,18. Calabacines, que he pedido 4, pero me dice la muchacha, son muy grandes, te pongo mejor 3. Digo, bueno, porque quiero hacer una receta que la grabé, que son unos canelones de atún con bechamel de calabacín, que lo hice en la Thermomix. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo, está súper bueno. Y también quiero hacer concentrado de caldo de verdura, porque yo no utilizo el avecrén, es verdad que alguna vez sí, pero digo, mira, para tener un concentrado que, bueno, pues le da más sabor a las comidas, y digo, prefiero hacerlo yo. Entonces pues he comprado también para hacerlo, que creo que lo grabaré. Y bueno, los calabacines están a 1,95 el kilo, me han costado 3,25. Tomates, esta vez he pedido tomates de estos rosas, porque tengo de pera que están así maduritos, digo, para guisar pues tengo, y esto es así más que nada para ensalada. Y esto, bueno, es que viene uno aquí rajado, y me dice la frutera, ya cuando lo había pesado y eso, dice, toma, te doy otro porque ese está rajado. El kilo está a 2,75, me ha costado 2,92. Tres puerros, que igual, para alguna receta que tengo por ahí, quiero empezar a hacer recetas un poquito más elaboradas. Ya digo que últimamente estoy haciendo por las noches muchas cremitas, estoy intentando que los niños coman ya más verduras así visibles, en fin. Y he visto otras recetas que son unos crepes rellenos de espinaca y pollo, y lleva puerro, lleva una salsa de puerro. Y digo, pues para tener para esto, también para el concentrado este de verdura, en fin. Y también pues para las cremas, que también le da un toque muy bueno. Está el kilo a 2,45, me ha costado 3,48. Peras, un kilo, creo que me ha dicho que son hercolinas, puede ser, hercolinas, algo así. Y las he comprado estas pequeñitas porque el otro día compré 4 o 5 para hacer una receta que todavía no he hecho, a ver si la hago. Y a mis niños les encantó estas peritas. Y digo, mira, pues voy a comprar para que coman y a ver si hago también esta receta. Y bueno, esto está el kilo a 1,75, me ha costado 2,13. Patatas, que he comprado 3 kilos, que el kilo sale a 0,98, 3,15. Castañas, que ya ha llegado el tiempo, el otro día ya mi marido compró, porque a Pablo es que le encantan, y dice, papá, ¿puedes comprar castañas si hay? Y compró castañas asadas, pero yo no las probé, pero decía que se pelaban muy mal, en fin. Que digo, voy a comprar para hacerlas yo aquí, que a ellos les encantan. Y el kilo sale a 6 euros, ponía el medio kilo a 3 euros, yo he pedido medio kilo, 3,54. Unos kakis de estos Persimmon, que el kilo está a 1,75, 2,28. Y ya por último le he pedido unos cuantos de pimientos de estos de cocinar, que el kilo está a 1,90, 0,67. Como os he dicho, el total 23,62. Y ahora voy a enseñar lo de Mercadona y os dejo los precios por arriba. Un pan de molde familiar, unas bananas, porque en la frutería o están muy verdes o están muy maduros, en fin, que me gusta más comprarlos en Mercadona. Un kilo de espaguetis,
Me he comprado un panecito de hecho cuadrado que tiene por encima queso rallado y está muy bueno, digo, para desayunar ahora. Un paquete de almendras al natural sin piel, que a ver si me da tiempo porque últimamente estoy comprándolo para hacer la receta con la pera, pero llega mi marido, mi niño, y les gusta y se lo comen, y cuando me acuerdo digo, ya se lo han comido. Habichuelas, que hoy vamos a comer habichuelas y ya no me quedaba. Esto es para mi cuñado, el hermano de mi marido, que es su cumpleaños en unos días, y me ha dicho, cógele una colonia de estas, que mi marido ya se ha comprado 3 o 4, y la verdad es que huelen muy bien, huelen bastante y duran un montón el olor. Y este no lo tiene, faltaban un montón de perfumes y este lo he olido y la verdad es que huele muy bien. Arroz vaporizado. He comprado también arroz basmati, que yo es la primera vez que lo compro. Que esta cuñada que digo, me dijo el otro día que preparó arroz basmati con salmón. Y dice, y el arroz basmati huele y sabe como los fritos. Como los fritos estos de patata frita, pues así. Y dice, y está buenísimo, no lleva nada, no sé qué. Y digo, mira, pues lo voy a comprar para hacerlo. Un paquete de tortitas de estas de trigo. Harina de espelta, que la he visto y digo, mira, pues yo la voy a comprar porque quiero hacer varias recetas así que lleva, por ejemplo, el de los canelones de atún, tú haces la masa de los canelones. Digo, pues por si hago pizza, cualquier cosa, hacerla con harina de espelta, que es 100% integral. Papel de aluminio. Unas lechugas. Queso parmesano, bueno, este es grana padano. Espinacas, que estoy pensando que me parece a mí que esto es poco. He caído ahora para la receta esta que quiero hacer con el pollo, pero bueno, ya lo veré. Una bolsa de 1 kilo de zanahorias. Una docena de huevos. 2 refrescos de naranja, que los he cogido de la marca Hacendado. Y no iba a coger porque digo, si no hay, no beben mis niños. Pero es verdad que nosotros almorzamos y cenamos con agua. Solo beben refrescos los fines de semana algunas veces. Y como no había, llevo ya varias semanas, digo, anda, voy a coger dos botellitas. Además, que si vienen mis sobrinos o vienen mis hermanos o lo que sea, pues que haya. Un capuchino, que esto lo he cogido para desayunar ahora con el pan este de queso. 2 zumos de estos multivitaminas, que trae naranja, mandarina, zanahoria y limón. Y pone que es sin azúcares añadidos. Y a Pablo le encanta, que mi suegro lo compra en Carrefour. Unos muy parecidos a estos. Y a él cada vez que va allí pues le gusta tomarlo. Y digo, lo voy a comprar por si por la mañana algún día, en vez de un colacao, le apetece zumito de este. Vino blanco, que este lo he comprado para cocinar. Taquitos de jamón. Queso de este para untar, queso crema. Un rulito de queso de cabra. He comprado estas 2 bolsitas de medallones de merluza, que vienen 485 gramos, nunca lo he comprado. Y esto lo he comprado para hacer nuggets de merluza, que he visto que viene una receta en Thermomix. Y los de pollo salen buenísimos. Y esto es igual, pero con merluza. Unas anchoas en aceite de oliva. También he comprado filetes de merluza congelado. 2 bandejitas de atún congelado. Esta vez lo he cogido así en taquitos porque me he dado cuenta que sale más barato que comprar el medallón entero. Salían unos céntimos más barato, pero digo, mira. Y esto está al kilo a 13,95. Este cuesta 3,35 y 3,29. Unas longanizas de cerdo, porque hoy tengo ahí desde anoche remojando unas habichuelas. Y digo, pues mira, hoy las voy a hacer con longaniza. No le voy a echar chorizo y las voy a hacer con longaniza y patata. A ver qué tal está.
unos solomillos de salmón para hacerlo con el arroz basmati, unas cintas de bacon, un paquetito de carne mechada, digo, para variar un poco los bocadillos de los niños, que el otro día se llevaron filete de ternera empanados que cenamos, pues para el día siguiente sobraron y los niños querían bocadillo de filete. Y mi niño al día siguiente: mamá, yo quiero bocadillo de filete siempre. Digo, sí, claro. Y me he acordado, digo, mira, pues se lo hago de carne mechada. También he comprado jamón cocido de este 92% fiambre de cerdo. Tiene 92% de jamón. Y bueno, Daniela es que está últimamente que quiere siempre pan con jamón yo. Y digo, para que coma uno más bueno. Jamón serrano. Esta vez he comprado jamón cocido de este, contramuslos de pollo, que este lo he comprado para los crees rellenos de espinaca y pollo. El kilo está a 4,35, me ha costado 3,78. Y ya por último, unos yogures, que por más que he buscado no había los yogures estos que vienen 16 variados. No lo había, tampoco he visto el cartel como que... es que se hubieran acabado, digo, capaz que lo quiten también. Y he comprado estos que vienen 4 de Macedonia, estos griegos sabor a fresa y estos también griegos con azúcar de caña. Y el total, como os dije antes, 109,27. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, que es gratis. Y nada más, muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.